Aloha, gente. Contemplen mi pijama. De hecho, se ve súper iluminado porque ya está cambiando el clima y el sol sale en un ángulo diferente a medida que te vas acercando al verano y eso. Entonces, cada vez que me vean así como que encandilo por el brillo este, el reflejo, es porque ya nos estamos acercando a la primavera, verano. Liberaron en TikTok y en otras plataformas el, bueno, ni me acuerdo cómo se llamaba, snip de Reina de Corazones o Queen of Hearts. Entonces, vamos a darle play. ¿Qué? Güey, ¿qué fue eso? A ver, de nuevo, necesito oírlo de nuevo. Vamos a subir volumen. Es como las medias guitarras que tiene. Y Nayeon. Vamos. Nayeon está cantando en un tono súper alto. A ver. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim, pim. Yo creo que esta canción sí se puede sacar en guitarra así como muy fácil al oído. No, no suena a acordes muy difíciles. Hay otro spoiler de canción. ¿Dónde está? Aquí mismo era, ¿o no? Y ahora sí. Este es el snippet de Brave o Valiente. Tienen como las ropas que mostraron en el primer concept photo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Era Chibi? ¿Chunyoung? A ver, mira, estoy así como en absoluta confusión que no logro identificar quién está cantando. ¿Quién canta ahora? Wow. Lo siento. ¿Es Chibi o no? Chiyo. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Es Chiwi o no? Yo escucho a la Chiwi. Chale. A ver, de nuevo. ¿Es Chiwi o no? No, no sé quién canta esas pequeñas palabras. ¿Y qué son esas cosas colgando? ¿Son fechas o no? 0, 7, 1, no sé qué, 12. 19 de algo. Esa es Chiwi, perdón, esa es Chiyo la que está haciendo esas notas de fondo. ¿Quién está diciendo Brave, Brave, Brave? No tengo idea. ¿Es Chunyon? ¿Era Chunyon con Dahyun diciendo Brave, Brave, Brave? ¡Wow! Ahora sí voy a bajarle volumen a esto porque sencillamente, según yo, es Chiwi con algunas notas de Chiyo, luego Dubu diciendo Brave, Brave, Brave. En la segunda vez que dicen la tira de Braves, no sé quién dice la primera. Y mientras Dubu está diciendo Brave, está sonando Chunyoung, creo yo. Después ustedes me dicen qué opinan ahí en los comentarios. ¿Pero qué son estas fechas? 14, no, mira. 17, 10, 14. ¿Qué son estos números? 17, 10, 14.
No sé qué alcanzan a decir las otras. 20 y algo, 7A. ¿Qué son? ¿Será decoración? ¿Serán fechas? ¿Será spoiler? Yo creo que lo hacen adrede para tenernos el cerebro a medio reventar. 19, no sé qué, 03 o algo así. 17. Luego dice algo y hay un 2. Y hay una palabra escrita atrás. 6, 5, D, 5, 7, A. ¿Sabes a qué se parecen? A los códigos. O sea, no sé si se llama código, pero cada color tiene un número así. O sea, cuando tú le escribes en un programa de edición, ya sea de video o de página web o de Photoshop o algo así, tú puedes escribir en lugar de seleccionar la paleta de colores, así, casi al ojo, así de este es, tú puedes escribir el número o el código del color y te va a llevar a un color específico. No sé qué color será este, si es que es un color. C5, D5, 7A. A ver, voy a retroceder. ¿Se puede retroceder con las teclas o no? 1907 algo. 1907, 17. Pucha, me lo perdí. 1903, 20. ¿Qué es? ¿Qué diablos es esto? No puede ser una fecha porque 19 ya pasó y 20 también. Entonces, ¿qué son? ¿Duraciones de canciones? Fechas futuras no creo, quizás son fechas pasadas. No sé nada, no entiendo. ¿Alguien tiene una idea de qué son estas cosas? Por cierto, para... Se ve la pita con la que la colgaron. Aquí. Para Feel Special, yo hice un edit de foto, como las típicas edits de foto que hago, así como muy random, y yo colgué los álbums. Hay una foto que es como en tonalidades celestes y tengo los álbumes volando, o sea, así como cayendo. 65D57A. A ver, voy a ver si significa algo. Sí, es muy parecido al color de Chongyun, ¿no? Tú puedes buscar aquí en Google el selector de color y aquí está escrito. C5D57A y te tira un color así como muy, muy Chongyun. Voy a ver si aparece otro código así. Encontré otro. Arriba de Momo aparece un código. Da este color. No es realmente como un magenta. Pero no sé. Tal vez ni siquiera son colores. ¿Pero qué serían entonces? No son fechas porque son fechas pasadas. O sea, al menos si a mí me pusieran 20, 23 del 03 del 18, yo recordaría el Music Bank en Chile, pero no vi ninguna fecha así como que sea muy referente a algo. Así que no sé si es mera decoración o si significa algo. ¿Qué creen ustedes? A ver. Ahí está ese código arriba, como FF3FA2 y 1903-20. O 29, no sé, no logro entenderlo, no se me ocurre nada. Bueno, confirmo que solo sé que nada sé, no entiendo nada, no sé qué son los códigos y qué, solo sé que esas fotos con, o sea, esos carteles como de mica, no sé si tengo alguna por acá, bueno, sí, debo tener esas cosas colgando en estos fierros, que si se fijan pusieron los fierros para agarrar esos carteles, que imagino deben ser fechas importantes o algo así, o no sé qué son los códigos. Me recuerdan mucho a una foto que yo saqué antes en Feel Special, que tenía ajustada. A ver. Esta. Hice lo mismo, amarré los álbums y los colgué con una especie de lienza y tenían unos LED arriba que justamente hacían que las lienzas se vieran como iluminadas. Que me recuerda lo mismo. Esas cosas colgando ahí. Claro, yo corría más peligro porque es mucho más pesado un álbum de ese tamaño, todos esos álbumes básicamente, que las micas estas. Así que no sé nada, me resigno. Yo voy a esperar simplemente el lanzamiento sin teorizar nada, porque nada tiene sentido ahora en mi cabeza. O sea, si me sale un argumento para justificar algo respecto a eso, me salen 30 contraargumentos para decirme que no tiene ningún sentido. Y así me la paso, así que yo ya no pienso nada. Yo solo disfruto. Y ya.
Les voy a dejar el link de la tiendita por si quieren comprar alguna cosilla, así como, no sé, fundas para photocard o algún álbum o photocard suelta o cachureo random ahí en los comentarios. Así que eso, bye bye.